Buenos días para todos. Vamos a dar inicio al seminario institucional de la Escuela de Estadística. En esta ocasión nos acompaña Estefanía Patiño. Ella es egresada acá de la Universidad Nacional del Programa de Ingeniería Industrial. Hizo su maestría en estadística en la Escuela de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Y luego realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. De antemano le agradecemos a Estefanía por haber aceptado la invitación a participar en este seminario y nos va a hablar acerca de niveles de significancia adaptativo en pruebas para modelos de regresión lineal, el E-Value y el P-Value. Los doy antes con Estefanía. Muchas gracias para todos aquellos que están conectados. También les recuerdo que si van a hacer preguntas, las pueden hacer por el chat en el Facebook o en YouTube. Y al final de la conferencia ya se las transmitiremos a Estefanía. Muchas gracias. Gracias, profesor. No, pues primero que todo agradecerle la invitación. Muy contenta de estar aquí, de volver a mi casa, que es la Escuela de Estadística acá, la sede de Medellín. Y pues básicamente lo que les voy a presentar hoy son los resultados principales de mi tesis de doctorado, que como el profesor Víctor pues mencionó, lo realicé en la Universidad de Sao Paulo. Entonces el título de la presentación son niveles de significancia adaptativos en pruebas para modelos de regresión lineal, y vamos a hablar específicamente del E-Value y del P-Value. Aquí tengo un poco como la estructura de la presentación. Voy a comenzar hablando un poco de la motivación de este trabajo. Digamos que hay como tres frentes principales. Uno es el Full Bayesian Significance Test, el FBST. Otros son los niveles de significancia adaptativos. Y otro frente son los modelos de regresión lineal. Entonces, para empezar, voy a contarles un poco de qué se trata ese FBST. Ese es un test propuesto por Pereira y Stern, que es una alternativa bayesiana para los test usuales de significancia que están basados en el p-valor. Con el SFBST, los autores pues introducen el e-valor como una evidencia, como una medida de evidencia en favor de la hipótesis nula cuando estamos en el contexto de hipótesis que son precisas. Una cuestión práctica muy, muy importante en la implementación de ese test es establecer qué tan pequeña debe ser la evidencia para rechazar la hipótesis nula, porque en el trabajo inicial de Pereira y Stern, pues eso no fue establecido, no se estableció como un punto de corte para este test. Sin embargo, pues como a lo largo de los años, después de que se propuso, pues hubo varios trabajos donde se hicieron algunos acercamientos para proponer ese corte pues, que define la decisión a favor o no de la hipótesis nula, pero digamos que en un acercamiento diferente. Bueno, en lo que tiene que ver con los niveles de significancia adaptativos, en el contexto frecuentista, pues se conoce que el p-valor decrece o tiende a decrecer cuando el tamaño de la muestra aumenta. Entonces, cuando se fija un nivel de significancia fijo, pues sí, único, usualmente eso lleva a que la hipótesis nula sea rechazada. En el FBST, en este procedimiento, pues el E-valor presenta un comportamiento similar al P-valor, es decir, tiende a decrecer cuando el tamaño de la muestra aumenta. Y por lo tanto, pues eso nos sugirió a nosotros pues, que un punto de corte para ese e-valor debía ser una función del tamaño de la muestra. Y por eso es que nosotros hablamos de un nivel de significancia que va a ser adaptativo. También hubo unos primeros acercamientos, ¿cierto? En otros estudios, el de Oliveira y el de Pereira en el 85, que ya empezaron a hacer como un acercamiento a lo que pueden ser los niveles de significancia adaptativos en las pruebas de hipótesis. Estos trabajos más recientes del 2017 y del 2019, de Gannon y colaboradores, presentaron también un nuevo test de hipótesis
que fue desarrollado con una mezcla de conceptos frecuentistas y bayesianos que introducen una nueva medida de evidencia. Esto es diferente al FBCT que yo les venía hablando, es un nuevo test de hipótesis en los que ellos presentan una medida de evidencia que se llama un P-valor, pero con P mayúscula, donde ya viene, digamos que en el desarrollo de ese test ya viene incluido un nivel de significancia que es adaptativo, ¿cierto? Que cambia, digamos, con el tamaño de la muestra y que y de esa manera, pues, a partir del tamaño de la muestra es que se toma la decisión acerca de rechazar o no la hipótesis nula. Esos niveles de significancia adaptativos son obtenidos en este test a partir de la forma generalizada del lema de Neyman-Pearson, donde la combinación lineal de las probabilidades de error tipo 1 y tipo 2 son minimizadas. Y en lo tercero que les estaba contando, la otra motivación son los modelos de regresión lineal, pues que son los modelos, pues que como se sabe son modelos que son muy utilizados para establecer la influencia de un conjunto de covariables en una variable respuesta y la identificación apropiada pues, de esas variables que son significativas dentro del modelo, pues es un problema dentro de la investigación científica pues, que siempre ha estado, pues, que ha sido retador siempre y más en el contexto actual pues, como de grandes conjuntos de datos con dimensionalidades muy grandes y cuando hay muchas observaciones, ¿cierto? Entonces, en ese contexto puede ser que si se hace la prueba de la nulidad de los coeficientes, pues se pueda llegar a rechazar algunos de ellos porque tenemos pues un tamaño de muestra muy grande. Entonces, lo que nosotros queríamos era proponer en nuestro trabajo, ya pues como resumiendo lo que les he contado hasta ahora, era o sea, trabajar con el FBCT buscando un punto de corte para decidir sobre el rechazo o no de la hipótesis nula, pero pensado en el contexto de los modelos de regresión, ¿cierto? Para darle pues como un plus al trabajo que nosotros estábamos haciendo y además también implementar toda la metodología en los modelos de regresión para ese nuevo test que fue propuesto en el 2019, que es el del P-valor con mayúscula, y comparar también pues como los resultados obtenidos desde el FBCT y ese nuevo P-valor. Entonces, nuestra propuesta pues establecemos un punto de corte K, que vamos a llamar K estrella para la evidencia en el FBCT como una función del tamaño de la muestra y de la dimensión del espacio paramétrico. Ese K estrella va a minimizar la combinación lineal de los errores promedio tipo 1 y tipo 2, y para ese propósito pues nosotros nos ubicamos en el escenario de los modelos de regresión lineal en el enfoque bayesiano. Entonces voy a hablar como rápidamente de unos conceptos básicos y de una notación que voy a seguir manejando a lo largo de la presentación. Pues tenemos aquí el enfoque bayesiano para la inferencia, tenemos pues que el teorema de Bayes pues como que junta la información que viene de los datos, ¿cierto?, de X0 a través de la verosimilitud, la une con la información que tenemos del parámetro teta para construir una posteriori, que es la base pues, de toda la inferencia en el contexto bayesiano, y todo pues, es conocido pues, que toda la inferencia es realizada a partir de la distribución a posteriori. Aquí tengo también pues como unos conceptos básicos de pruebas de hipótesis. Es una prueba de hipótesis es una afirmación que se hace acerca de un parámetro teta. En el caso más usual, en el escenario más conocido, tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Aquí tenemos el espacio paramétrico para esas hipótesis y la unión disjunta de esos dos espacios pues constituyen todo el espacio paramétrico. Y un test de hipótesis es una regla de decisión que especifica para qué puntos del espacio muestral la hipótesis nula pues, debe ser rechazada. Por eso toma el valor de 1 cuando la hipótesis se rechaza y el valor de 0 cuando la hipótesis se acepta. En el campo pues, como de los test de significancia bayesianos, podemos hablar de los test para hipótesis no precisas y para hipótesis precisas.
Digamos que el escenario que a nosotros nos interesa con el FBCT es el de las hipótesis precisas. En el caso de las no precisas, pues tenemos procedimientos basados en la probabilidad a posteriori de la hipótesis nula y los procedimientos basados en el factor de Bayes. En el caso de las hipótesis precisas, que son aquellas pues donde la dimensión del espacio paramétrico de la hipótesis nula es menor a la dimensión de todo el espacio paramétrico, es decir, por eso pues es una hipótesis con medida de Lebesgue nula. En ese caso tenemos el test de Jeffries, ¿cierto? Que es un test que da una probabilidad positiva al conjunto de parámetros de la hipótesis nula, y tenemos el FBST y el p-valor, que son pues los test en los que nosotros nos vamos a centrar y donde está pues como ubicada nuestra propuesta. Entonces voy a explicar un poco de qué se trata el p-valor y el e-valor, ¿cierto? Voy a comenzar con el p-valor porque pues varios conceptos de ahí nos van a servir para entender lo que sucede con el e-valor. Entonces tenemos en primer lugar estas densidades predictivas a priori bayesianas, ¿sí? Que son densidades en las respectivas hipótesis, ¿sí? En el espacio de las respectivas hipótesis, y a partir de esas a priori predictivas bayesianas es construido el factor de Bayes como la esperanza, ¿cierto? Esto pues se puede hacer porque estamos en el contexto bayesiano, como la esperanza de la verosimilitud restringida en cada uno de las, en cada una de las hipótesis, ¿cierto? Y pues esa es calculada a partir de estas integrales, donde PH y PA pues son las medidas de probabilidad en cada uno de restringidas pues a las hipótesis nula y a la hipótesis alternativa respectivamente. Entonces el p-valor para una observación X0 va a ser calculado como la probabilidad de todos los puntos del espacio muestral donde el factor de Bayes es menor que el factor de Bayes en ese punto dada la hipótesis nula, ¿sí? Entonces en este caso ese factor de Bayes está haciendo como un ordenamiento del espacio muestral para poder hacer el cálculo de ese p-valor. Y pues también puede ser calculado a partir de esas densidades a priori predictivas, o más específicamente la densidad a priori predictiva sobre la hipótesis nula. Esta sería la forma de calcularlo para el caso discreto y esta la forma de calcularlo para el caso continuo. Aquí tenemos entonces para el test, para el p-valor. Entonces ese test va a rechazar la hipótesis nula si el p-valor es menor o igual a la razón entre B y A. Donde A y B pues indican la gravedad de los errores, ¿cierto? ¿Qué tan graves son los errores? Porque este test va a ser el test que minimiza la combinación lineal precisamente de esos errores, de la probabilidad de error tipo 1 y la probabilidad de error tipo 2, y por eso A y B representan la gravedad relativa de esos errores, ¿cierto? La función poder la tendríamos aquí también construida a partir de la prueba, ¿cierto? Del test. Entonces es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula para todo teta. Entonces tenemos las probabilidades de error promedio, ¿cierto? Estamos hablando de probabilidades de error promedio que vienen del lema generalizado de Neyman-Pearson, y que van a depender del tamaño de la muestra, ¿cierto? Esos errores dependen del tamaño de la muestra, entonces pueden ser calculados en el caso de la probabilidad de error tipo 1 como la esperanza de la función poder sobre la hipótesis nula. Este sería el error tipo 2, o pueden ser calculados también pues a partir de la definición del error, ¿sí? Puede ser utilizado cualquiera de las dos formas pues para calcular esos errores. Y también, además, consecuentemente, a partir de esa definición, los errores óptimos promedio para el p-valor pueden ser calculados a partir de las distribuciones a priori predictivas, ¿cierto? Aquí tenemos para el caso discreto y para el caso continuo cómo podrían ser calculados
esos errores y por lo tanto pues la hipótesis nula va a ser rechazada si ese p valor con mayúscula es menor a este error, óptimo promedio tipo 1. ¿Sí? Ya dicho eso, puedo pues como explicar de qué se trata el FBST. Digamos que en el FBST consideramos la hipótesis nula, ¿sí?, y un conjunto tangente o tangencial al conjunto de la hipótesis nula que es dado por esta expresión que tenemos aquí. Ese conjunto tangencial está dado por todos los puntos del espacio paramétrico donde la densidad es mayor a algún punto o cualquier punto a cualquier punto pues de la posteriori sobre la hipótesis nula, ¿sí? Entonces la medida de evidencia en favor de la hipótesis nula es definida como el complemento de la probabilidad a posteriori de ese conjunto tangente. Entonces, en últimas, esa evidencia es la probabilidad de todos los puntos, digamos, del espacio paramétrico que tienen una densidad menor a algún punto sobre la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, el FBST pues, va a ser el procedimiento que rechaza la hipótesis nula cuando la evidencia es pequeña. Esa fue la primera propuesta que se hizo. Se dice simplemente, si la evidencia es pequeña, pues la hipótesis nula se rechaza, pero no se definió qué tan pequeña debía ser, esa hipótesis nula. Entonces, esa evidencia, como para interpretarla, indica que si, digamos que si la evidencia es grande, por eso decimos que es a favor de la hipótesis nula, si la evidencia es grande, quiere decir que los puntos del espacio paramétrico cayeron en una región de alta probabilidad y por eso soportan la hipótesis nula, y si ella es pequeña, pues los puntos del espacio paramétrico caen en una región de baja probabilidad y por lo tanto se rechazaría la hipótesis nula. ¿Cierto? Así funciona esa propuesta que hicieron para el FBST. Entonces, hablando pues como de las propiedades de este test, es una medida simple e intuitiva de significancia para que es basada pues como en el espacio paramétrico, puede ser caracterizada geométricamente, se obtiene implementando integración numérica y optimización, es completamente bayesiana, bueno, entre otras pues como características. Aquí tenemos el test para la evidencia. Entonces, la evidencia nos permite rechazar, o el test nos dice pues que se rechaza la hipótesis nula si la evidencia es menor o igual a un K, y por eso podemos a partir de ese test definir la función poder y los errores promedio óptimos, ¿cierto? Tal como los hicimos para el test anterior. Y esos errores óptimos pues también pueden ser calculados a partir de las densidades predictivas a priori. Y vamos a encontrar entonces ese nivel de significancia adaptativo para esa evidencia, que vamos a llamarla K estrella, como el K que minimiza la combinación lineal de estos dos errores promedio, la combinación lineal de los errores promedio tipo 1 y tipo 2. Una vez encontrado ese valor K, podemos definir este test, es decir, que se va a rechazar la hipótesis nula cuando la evidencia sea menor o igual a ese K estrella, y por tanto podemos calcular los errores promedio óptimos, tanto el error tipo 1 como el error tipo 2, a partir de ese K estrella óptimo que ya nosotros encontramos. Entonces voy a mostrar rápidamente un ejemplo simple que no es en el contexto de los modelos de regresión para entender un poco de qué se trata la evidencia y ese valor P. Aquí tenemos un ejemplo un test sobre la media de la normal, ¿sí?, para una hipótesis precisa, una hipótesis precisa contra una hipótesis compuesta alternativa. Estamos en un espacio unidimensional y vamos a considerar el peso de los errores como igual, ¿cierto? La gravedad de los errores los vamos a considerar que son igualmente graves. Vamos a considerar una muestra aleatoria condicionalmente independiente, idénticamente distribuida normal con estos parámetros,
vamos a definir el estadístico suficiente como x barra. Entonces tenemos la distribución condicional en teta de ese x barra y tenemos un a priori para teta con parámetros m y b cuadrado. La posteriori, en términos de esa estadística suficiente, es una normal con estos parámetros que vemos aquí. Y el test que nos interesa es que teta sea igual a teta cero, esto es una hipótesis precisa, y la hipótesis alternativa es que teta sea diferente de teta cero. Entonces, con eso podemos calcular ese conjunto tangencial a la hipótesis nula. Aquí, como estamos hablando de un solo punto, digamos que ese supremo o ese máximo en la hipótesis, en la posteriori sobre la hipótesis nula, es precisamente en ese punto, ¿cierto?, que nosotros queremos probar, y con eso podemos también definir el test, ¿cierto? Entonces, el test va a rechazar cuando la evidencia sea menor o igual a un K. Entonces, gráficamente, así se vería esa región tangente. No, digamos que vamos a denotar como en M la media a posteriori de la distribución de teta dado X barra. Y aquí tenemos el conjunto tangencial cuando teta 0 sea mayor a la media y cuando teta 0 sea menor a la media. Entonces, por cuestiones de simetría de la normal, vemos que esos conjuntos son iguales. Entonces, este conjunto tangente está formado por todos los puntos. Aquí estaría teta 0, no sé si se ve bien. Este es teta 0, estos son todos los puntos que tienen una mayor probabilidad que ese punto en la hipótesis nula, ¿cierto? Y ocurre lo mismo cuando ese teta 0 es mayor que teta 0 y cuando es menor. Entonces, por eso podemos calcular la evidencia de forma analítica, ¿cierto? A partir de la definición de ese conjunto tangente. Y la evidencia de forma analítica para esa prueba que queremos hacer es esta expresión que tenemos nosotros acá. Entonces, una vez definida la evidencia, pues también podemos definir el test, como ya lo dije, y calcular la función poder, que también la obtenemos de forma analítica, y las probabilidades de error tipo 1. Aquí no sería un error tipo 1 promedio porque estamos hablando de un solo punto en la hipótesis nula, que lo podemos también obtener de forma analítica, y tendríamos el error promedio de error tipo 2, que aquí sí tendríamos que usar integración Monte Carlo, pues, para obtener ese error tipo 2 promedio. Entonces, particularmente, si tomamos, por ejemplo, para la priori un sigma cuadrado, para la verosimilitud un sigma cuadrado de 10, y este parámetro 0 para la a priori, vamos a ver qué pasa, pues, con las hipótesis que queremos probar. Vamos a considerar también en este caso tres prioris, ¿sí? Dos que se pueden considerar como informativas y una a priori vaga. Siendo más informativa esta priori que está aquí, que tiene una varianza de punto 1, que está punteada como en azul. Entonces, lo que tenemos aquí es una representación de los errores y de la función poder. Aquí fijamos un nivel, un tamaño de muestra que es 50, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso, para diferentes valores de K, encontramos los errores y la combinación de los errores, perdón, los errores y la combinación lineal de ellos. Entonces, para nosotros encontrar ese K óptimo, que es el que minimiza la combinación de los errores, la combinación lineal, aquí los errores son igualmente graves, como se los había mencionado, sería este punto que minimiza esa función, que es la combinación lineal de esos errores promedio. Entonces, lo que nosotros hicimos fue replicar eso. Aquí está, por ejemplo, aquí está para las diferentes prioris, esta sería la priori más informativa. Entonces, hicimos ese trabajo como para muchos tamaños de muestra y encontramos ese punto que minimizaba la combinación lineal de los errores, y vimos que efectivamente cuando el tamaño de la muestra aumenta, ese K estrella óptimo
tiende a disminuir también. Entonces, es una función del tamaño de la muestra. Entonces, en ese sentido, dependiendo del tamaño de muestra que tengamos, va a ser el corte que nos permita decidir por el rechazo o no de la hipótesis nula. Aquí están los errores también que van disminuyendo, los errores óptimos, error tipo 1, error tipo 2 y la combinación lineal de esos errores. Y para cada una de las prioris tenemos también esos resultados. Ah, bueno, aquí hay unos, están pues como los datos de los valores para el corte. Aquí vemos pues para cada una de las prioris. En este caso, cuando la priori es más informativa, el valor de K es mayor. Entonces, para ese mismo ejercicio hicimos el cálculo del p-valor. Entonces, encontramos las priori predictivas, que también las pudimos encontrar de manera analítica, porque es un caso pues muy simple. Y a partir de esas prioris predictivas calculamos el p-valor, también de una manera analítica, y calculamos pues los errores óptimos, ¿cierto? En este caso del p-valor, ya este error que está definido a partir del test del p-valor, pues ya ese es un nivel de significancia que ya es adaptativo y que depende del tamaño de la muestra aquí, ¿cierto? Este sería el error promedio tipo 2 y serían aquí los resultados de ese, aquí en este caso pues ya es el alfa óptimo que nos muestra que también disminuye cuando el tamaño de la muestra aumenta, ¿sí? Digamos que son dos caminos diferentes para llegar a resultados de decisión un poco similares. Aquí están los resultados también pues para cada una de las prioris. Entonces, con eso ya puedo pues como entrar a mostrarles un poco el trabajo que se hizo ya con base en el modelo de regresión lineal en el enfoque bayesiano, ¿cierto? Entonces, aquí tengo pues como el modelo de regresión lineal usual, ¿cierto? El vector de observaciones, la matriz de covariables, el vector de parámetros, los errores que cumplen pues como los supuestos de estos modelos, que son pues normales, están no correlacionados, tienen una varianza constante de sigma cuadrado, que sería otro parámetro dentro del modelo, ¿cierto? Y pues vamos a considerar este enfoque, el enfoque bayesiano, como les decía, porque en este enfoque específico pues vamos a tener formas cerradas para la distribución a posteriori y vamos a encontrar formas cerradas para las distribuciones condicionales de los parámetros. Y eso pues a nosotros nos sirve mucho para poder calcular, o nos sirvió mucho pues en el momento de calcular la evidencia y el p-valor. Entonces aquí tenemos la función de verosimilitud para ese modelo. Aquí pues una versión alternativa para esa verosimilitud. Con base pues como con este teta gorro que es el estimador obtenido pues por mínimos cuadrados, el de máxima verosimilitud. Digamos que una distribución a priori para el vector de parámetros, una distribución conjunta, es la distribución normal inversa gamma P variada con estos parámetros que tenemos acá. Por lo tanto, la distribución condicional de teta dado sigma cuadrado va a ser una normal P variada con estos parámetros y sigma cuadrado va a ser una inversa gamma. ¿Sí? Equivalentemente tendríamos la distribución condicional de sigma cuadrado dado teta, que es una inversa gamma con estos parámetros que tenemos acá, y teta sería una T P variada. Estos son, digamos que, versiones alternativas. Y tendríamos pues las mismas distribuciones para las posteriores, solo que actualizadas pues con los parámetros, pues cuando hacemos pues como la unión con la verosimilitud, tenemos esos parámetros actualizados y tenemos que la distribución de nuevo condicional de teta dado sigma cuadrado y y, pues ya es una normal P variada con estos parámetros y de sigma cuadrado dado y es una inversa gamma también con esos parámetros actualizados. Que esos son pues como la forma como se obtienen esos parámetros. Y pues voy a mostrar el ejemplo más general en el cual se puede aplicar esta prueba de hipótesis. Tenemos nuestro vector teta de parámetros, tenemos una partición de ese vector, teta 1 y teta 2,
teta 1 S variado, teta 2 R variado, y tenemos que tenemos el vector psi de parámetros, que es ese teta con sigma cuadrada, ¿sí? Porque esos son como los parámetros de nuestro modelo. Tenemos también la partición de los hiperparámetros, ¿sí? Y nuestra hipótesis nula, que sería el caso en donde teta 2 es igual a 0, y la hipótesis alternativa, que este teta 2 sea diferente de 0, ¿sí? Entonces, digamos que uno, pues, como de los aportes más importantes del trabajo fue encontrar esas distribuciones predictivas a priori para este caso, este modelo de regresión. Pues yo les voy a mostrar rápidamente los resultados a los que llegamos, pero pues digamos que fue uno de los aportes importantes que tenemos dentro del trabajo. Entonces tenemos la distribución predictiva a priori sobre la hipótesis nula, que se obtiene de esta manera. Tenemos pues la verosimilitud, y tenemos este GDH, que es la a priori, es la densidad a priori sobre el subconjunto de menor dimensión representado pues en la hipótesis nula. Y esta es la forma de encontrar esa a priori sobre la hipótesis nula, sobre ese espacio de menor dimensión. Eso pues tiene por detrás una integral de superficie. Y en este caso pues particular, llegamos a que es a priori sobre ese espacio es la condicional de teta 1 sigma 2, dado de que teta 2 es igual a 0. ¿Sí? Y con eso pues hacemos, resolviendo pues esa integral sobre el espacio de la hipótesis nula, llegamos a que nuestra a priori predictiva sobre la hipótesis nula es una Tn variada, ¿sí? Con estos parámetros que tenemos acá. Y en el caso de la hipótesis alternativa, la densidad a priori predictiva también va a ser una Tn variada, pero pues ya con unos parámetros diferentes, ¿cierto? Y llegamos a eso pues porque es el resultado de la integral del producto de normales, univariadas y n variadas y p variadas, etcétera. Así llegamos pues como a esa construcción de la distribución de cada uno de esas priori predictivas. Tenemos también entonces ahorita el conjunto tangente para poder calcular la hipótesis nula, la evidencia, para poder calcular la evidencia, y para poder encontrar ese espacio tangente, pues nosotros partimos de que conocemos la distribución condicional de teta 1 sigma cuadrado dado teta 2, que es una normal inversa gamma S variada con estos parámetros. Entonces nosotros tenemos que encontrar este punto, digamos, de mayor probabilidad sobre la hipótesis nula, ¿sí? Entonces para eso tendríamos que encontrar pues ese argumento que maximiza o donde esa posteriori es máxima sobre la hipótesis nula, y pues teniendo esa distribución condicional llegamos a que ese punto era la moda de esa normal inversa gamma, ¿cierto? Que era la moda, es decir, que el conjunto tangencial va a ser pues todos los puntos del espacio paramétrico donde la densidad a posteriori es mayor que la densidad evaluada en esa moda de esa distribución condicional. Y así pues ya una vez definido ese conjunto tangente, encontramos la evidencia tal como la definimos al principio, vía Monte Carlo, ¿no? Generando muestras de la posteriori, de los parámetros pues de la posteriori, y ya conociendo el conjunto tangente pudimos encontrar ese valor de la evidencia vía Monte Carlo. Y pues con eso definimos también nuestro test, que es el test donde que rechaza cuando la evidencia es menor o igual que un K. Podemos definir los errores, ¿cierto? Y de esa manera encontrar el punto de corte K estrella que minimiza la combinación lineal de esos errores.
Y una vez definido ese K estrella óptimo, pues podemos encontrar también los errores promedio óptimos, error tipo 1 y error tipo 2. ¿Cierto? Entonces eso para el caso de la evidencia y para el caso del p-valor, una vez que ya tenemos calculadas las prioris predictivas, pues también podemos definir el test y podemos calcular el p-valor con base en la densidad predictiva a priori sobre la hipótesis nula y encontrar los errores óptimos también para el caso del p-valor, ¿cierto? Entonces hicimos ya una vez definido eso, pues que les cuento muy rápidamente. Hicimos dos estudios de simulación. El primero fue para dos modelos con dos dimensiones diferentes, dimensión 2 y dimensión 3, es decir, aquí solamente tenemos teta 1 y sigma cuadrado. Entonces, la prueba de hipótesis se hace con base, este es el modelo, ¿no? Se hace con base en teta 1, el intercepto, que sea igual a 0. Y aquí tenemos otro modelo donde tenemos un intercepto y esta variable regresora, teta 2, este coeficiente pues de la variable regresora, y en este caso pues nuestro modelo tiene una dimensión 3, y fijamos un valor. Aquí por ejemplo están los errores y la combinación de los errores para una A y B igual a 1, errores igualmente graves y un tamaño de muestra 100, entonces podemos ver que se genera esa función de la combinación de los errores, y lo que nosotros necesitamos entonces es encontrar el K que minimiza precisamente esa función que vemos aquí en negro. Entonces, cuando replicamos eso para muchos tamaños de muestra, obtenemos ese valor K que minimiza la combinación de los errores y que vemos aquí que también es función del tamaño de la muestra, que disminuye cuando el tamaño de la muestra aumenta. Aquí están pues los valores que obtuvimos para cada uno de esos K dependiendo del tamaño de la muestra que teníamos en el modelo. Y aquí vemos pues que digamos que ese K es mayor cuando la dimensión del espacio paramétrico es mayor también. Este es en el caso del valor P, hicimos lo mismo, ¿cierto? Aquí está el nivel de significancia adaptativo para el P, en este caso no cambia, él también disminuye con el tamaño de la muestra, pero no cambia cuando cambia el espacio paramétrico, a diferencia pues, de lo que sucedía con el E-valor. Bueno, acá tenemos pues los errores y la combinación de los errores óptimos para los dos modelos y para la evidencia y para el p-valor, ¿cierto? Todos disminuyen en función del tamaño de la muestra. Y digamos que en el caso del e-valor y del p-valor, cuando aquí tenemos que los resultados para la evidencia del p-valor son iguales, para los dos tamaños del espacio paramétrico, solo que cuando el espacio paramétrico es mayor, se rechaza menos. ¿Sí? Sucede que se rechaza menos. El segundo estudio de simulación ya se hizo fijando el tamaño de la muestra, tenemos dos tamaños de muestra, pero cambiamos la dimensión del espacio paramétrico. ¿Sí? Aumentamos la dimensión del espacio para tamaños de muestra fijos, aquí todo tenemos para un tamaño de muestra 60, y aquí para poder aumentar el espacio paramétrico, hicimos una partición de teta, ¿cierto? Donde la hipótesis la hicimos sobre teta 2, que sea igual a 0, y cambiando esta dimensión de teta 1 fue que fuimos obteniendo pues como los diferentes modelos. Entonces aquí vemos pues que esto es en el caso de la evidencia, lo que sucede para diferentes tamaños de muestra, él va muy rápidamente, va para 1. Sí, eso fue algo que se observó ahí cuando se cambia la dimensión del espacio paramétrico, y estos serían los resultados para el p-valor, ¿cierto? Hicimos el mismo ejercicio y aquí está para los diferentes tamaños de muestra. Aquí pues vimos que de pronto cuando el tamaño de la muestra, digamos, es mucho menor o es menor que la dimensión del espacio, es cuando sucede pues que estos valores del corte pues como que aumentan más. En este caso pues los resultados del E-valor y del P-valor son muy similares también.
En este caso, la evidencia... Uy, perdón, se me metió uno. En este caso, la evidencia rechaza menos que el p-valor. Entonces, en el caso, pues, cuando aumenta la dimensión del espacio paramétrico, digamos que los resultados de la evidencia y el p-valor ya no son tan parecidos. Bueno, aquí hay una, tengo pues dos aplicaciones que les voy a comentar muy rápidamente. Esos son pues como los resultados generales que obtuvimos pues con el trabajo para la evidencia y para el p-valor. Y hay dos aplicaciones con datos obtenidos del R, una para un tamaño de muestra más grande, ¿cierto? 1519 observaciones y solamente 4 variables regresoras. Este es un conjunto de datos que encontramos en R, que es del presupuesto de los hogares británicos, ¿cierto? Es un estudio entre 1980 y 1982. No me voy a detener mucho pues como a explicar las variables del modelo, pues me gustaría mostrar que esta fue la variable respuesta. Es una variable en términos del presupuesto para alimentación, y hay otras variables que son como los ingresos, el presupuesto para alcohol, el presupuesto para combustible, la edad del jefe del hogar, ¿sí? Esas fueron las variables pues, que seleccionamos. Esta sería nuestra variable respuesta. Y aquí tenemos los resultados con el p-valor clásico, ¿cierto? Con la evidencia y con el p-valor bayesiano pues, que les presenté. En este caso tenemos un nivel de significancia para el p-valor clásico de 0.05, encontramos el corte para la evidencia, encontramos el corte que es adaptativo, pues, al igual que en el caso de la evidencia para el p-valor, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en este caso, aquí hicimos el test marginalmente para cada uno de los tetas, ¿cierto? Teta de cada una de las variables igual a 0, ¿cierto? El parámetro de las variables igual a 0, y aquí encontramos pues, que, por ejemplo, en el caso de esta variable edad, se rechazaba con el p-valor clásico y con la evidencia, y el p-valor bayesiano, pues no rechazábamos esa nulidad del parámetro de esa variable. Aquí tenemos los errores óptimos, son muy, muy similares pues, en el caso de del e-valor y del p-valor. Y tenemos aquí otro ejemplo que es de otra aplicación, donde tomamos más, aumentamos la dimensión del espacio, incluimos más variables dentro del modelo, tenemos un tamaño de muestra, en este caso de 506 muestras, ¿cierto? Menor que el que teníamos en el caso anterior, y este es un conjunto de datos también que obtuvimos de R, que es sobre vivienda en Boston, ¿cierto? Que fueron unos datos recolectados en 1970, son los datos pues clásicos en la aplicación estadística. Aquí la variable respuesta es esta variable que tenemos acá. Estas variables son un poquito más complejas, digamos, tienen en cuenta pues, sino digamos miden cosas un poquito menos intuitivas, digamos, en un estudio de vivienda, como no sé, el número de viviendas alrededor de la vivienda que se está alquilando, ¿cierto? Es un estudio alrededor como del precio de la vivienda en Boston, ¿cierto? El número de industrias alrededor de la vivienda, el año en que la vivienda fue construida, etc. En todo caso, la variable que seleccionamos como variable respuesta es esta que tenemos acá. Y de nuevo, pues, calculamos el p-valor clásico, la evidencia y el p-valor bayesiano. Aquí, por ejemplo, el p-valor rechazó, de nuevo hicimos la prueba marginalmente para cada uno de los tetas. Aquí el intercepto, ¿cierto? La significancia del intercepto y de esta variable tax. ¿Sí? En el caso de la evidencia... no rechazó esas variables, las que se rechazan están en negrita, ¿cierto? Estaba
confundida, están en negrita. Entonces, por ejemplo, en el caso de la evidencia no rechaza esta variable ZN y esta variable induce, ¿sí? A diferencia de lo que sucede con el p-valor. Y el p-valor clásico y el p-valor bayesiano, por ejemplo, no rechaza el intercepto y no rechaza tampoco esta variable ZN. ¿Sí? Pues aquí cuando aumenta, digamos, la dimensión del espacio paramétrico, ya los resultados de la evidencia y el p-valor difieren un poco. Aquí están los errores. Y pues para concluir, pues presentamos un método con este trabajo para encontrar el valor de corte K estrella para la evidencia bayesiana en el FBCT, minimizando la combinación lineal de los errores promedios tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Para un tamaño de muestra dado y para una dimensión del espacio paramétrico dado. Estamos pues dando una posible solución al problema existente en el enfoque de hipótesis, de test de hipótesis usuales, donde incrementar el tamaño de la muestra lleva al rechazo de la hipótesis nula. Presentamos pues nuestra propuesta en el contexto de los modelos de regresión bayesianos en un modelo conjugado con varianza desconocida. En este caso, en la tesis, pues también lo hicimos para varianza conocida. También hicimos el desarrollo en el contexto de los modelos de regresión para ese test basado en el p-valor que fue propuesto por Pereira y por Gannon en el 2019. Y mostramos pues con esos dos procedimientos que al aumentar el tamaño de la muestra, eso implica que las dos probabilidades óptimas de errores y su combinación lineal en la mayoría de los casos pues disminuye, ¿sí? A diferencia de, en el caso usual donde solamente se fija pues como el error tipo 1 y solamente el error tipo 2 tiende a decrecer. Entonces como el escenario clásico. Creo que y ya, básicamente es eso. Este trabajo pues nosotros ya lo publicamos este año en Entropy. Aquí les dejo el link pues como los resultados principales de este trabajo. Y pues básicamente era eso. Muchas gracias. Okay, muchas gracias a Estefanía por la presentación. No sé si no tenemos preguntas en Facebook y en YouTube. Es por allá, profesor Juan Carlos, hace una pregunta. Digamos, pertinente a la luz de los problemas que traen hoy en día en relación a Big Data. Entonces, me parece pues, que es muy valioso esta contribución. La pregunta es si tienen un paquete en R donde un usuario desprevenido, analista de datos, quisiera utilizar el enfoque y si tal paquete existe, ¿qué opciones para las a priori tiene? No, en realidad no tengo todavía, pues como ese es uno de los proyectos pues que se tienen, trabajar pues como sobre un paquete para poder hacer estos test, pero no, es un trabajo que está caminando, pero no está listo, pero en realidad sí debería ser pues como uno de los aportes ahí importantes del trabajo. Igual estamos pensando pues como aplicaciones en otros contextos, que puede ser que el paquete sea, este es un poquito más complejo, entonces estamos pensando pues como en unos escenarios de unos problemas un poco más simples, entre comillas, donde un paquete puede ser estructurado más fácilmente, pero sí es un trabajo que está pendiente. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Mencionaste al comienzo que había alguna ventaja o alguna aplicación de estas metodologías, de estas pruebas en el caso del Big Data. O sea, ¿cómo contribuye esto, digamos, al análisis con grandes conjuntos de datos?
Pues sí, profe, precisamente ahí porque como pues lo que se piensa es que cuando, cuando ese tamaño de la muestra aumenta, pues se tiende a rechazarla. Y estamos en el contexto pues como de selección de modelos, ¿cierto? Cuando queremos probar que las variables, las covariables son significativas o no, que puede ser un posible procedimiento para seleccionar modelos. Entonces, estamos en un contexto de Big Data, ¿cierto? Donde tenemos, además de muchas variables, tamaños de muestra muy grandes, podríamos pensar que eso puede estar llevando a que se rechace esa hipótesis de nulidad de los parámetros. Entonces, el aporte que podría hacer esta propuesta es precisamente evitar o dar una solución que ni siquiera, o sea, no podemos generalizar que eso se dé inclusive en todos los casos, puede ser que sí o puede ser que no, pero esta es una solución en el caso de que se dé que por causa de un tamaño de muestra muy grande se estén rechazando esas hipótesis de nulidad de los parámetros en el caso de modelo de regresión, por ejemplo. Ahí en el contexto de los modelos de regresión, la consideración de problemas de multicolinealidad, ¿cómo pueden estar afectando a estos resultados? Pues no fue un escenario que nosotros consideramos en realidad. Puede ser que eso, pues, digamos que el estudio de los modelos puede ser mucho más amplio, incluso como propuesta de trabajo futuro. Está a considerar modelos más complejos, digamos, situaciones como la multicolinealidad, etcétera. Nosotros aquí no lo consideramos porque digamos que el desarrollo más importante dentro del trabajo que nosotros hicimos fue encontrar precisamente que ese punto de corte fuera, digamos, coherente pues con lo que nosotros estábamos necesitando. Entonces, encontrar esos errores fue un trabajo arduo, encontrar esa combinación de esos errores, encontrar expresiones erradas para eso, encontrar esas densidades predictivas a priori para el modelo como tal, pues es como el aporte principal, pero hay muchas cosas que quedan por explorar, por ejemplo, esos escenarios, pero no, aquí por ejemplo estos modelos fueron modelos de regresión que se pueden ver, o sea, modelos que son problemas muy básicos, ¿cierto? De modelos que son muy simples, pero por detrás tiene pues como toda esa construcción para poder emplear una medida de evidencia que sea bayesiana, que no sea clásica y que además tenga pues ese punto de corte para tomar la decisión. Pero pues sí queda mucha tela por cortar con modelos más complejos y con problemas como ese, por ejemplo, pues que hasta este punto no fueron considerados. Okay. Muchas gracias. Pregunta uno de los usuarios que se han conectado a las redes, ¿qué aplicación tiene esa metodología en biomédica? Pues en cualquier escenario donde haya, esta en específico, donde haya un modelo pues de regresión, se puede aplicar. O sea, si tenemos un conjunto de datos en el contexto biomédico donde un modelo de regresión lineal sea viable, pues como para modelar esos datos, pues esto se puede aplicar sin ningún problema. Yo tengo más que todo es una curiosidad porque dices que una de las ventajas de esta propuesta es que puedes obtener formas cerradas anteriores y posteriores, y el ejemplo que hiciste, utilizaste una normal pues que de alguna manera es fácil de manejar, de hacer los cálculos, y vi que en las expresiones incluso se involucraba una integral de superficie. Ya sé pues obviamente que estos son primeros acercamientos al problema, pero ¿has intentado suponer otra distribución más compleja y volver a...? Y la misma pregunta me la hago computacionalmente. Entonces, bueno, si la normal bien, pues si tengo una forma muy compleja, ¿qué herramientas utilizaste en la aproximación numérica de las integrales? ¿Hasta dónde me puedo ir? ¿Qué opinas en tu experiencia? ¿Hasta dónde puedo extender el alcance en términos de formas cerradas para estos mecanismos de interés? Sí, gracias. Pues yo les voy a contar como para contestar un poco esa pregunta. Digamos que, ¿por qué nosotros hicimos este trabajo? Digamos que es, de alguna manera, con esta propuesta de la evidencia y del valor, pues desde el contexto bayesiano se quería pues como romper ese paradigma que se tiene pues con el p-valor clásico. Y han existido varias propuestas como para
sustituir de alguna forma ese p-valor clásico, pero no es fácil, es difícil porque cambiar precisamente ese concepto que se tiene acerca del p-valor y utilizarlo en el contexto bayesiano, digamos que han sido propuestas que no tienen una muy buena acogida, puede ser. ¿Por qué? Porque a veces pueden ser un poco más complejas, pero digamos que esta propuesta pues es completamente bayesiana, ¿cierto? Es una propuesta pues que se quiere, que puede ser que en la comunidad sea difícil de aceptar, pero uno muestra, pues, que trata de mostrar pues como la aplicación y la forma de solucionar problemas que sean completamente bayesianos, precisamente como para huir de esos problemas que tienen los test clásicos, que son ampliamente discutidos pues en el entorno estadístico. Entonces, esta es una propuesta que rompe paradigmas, ¿cierto? Puede ser que no sea tan simple de calcular como un p-valor, ¿cierto? Esa es una pues como de las críticas que puede tener. En este caso, nosotros usamos modelos conjugados que nos permitían un acercamiento más simple, pero que aún así fueron complejos. Encontrar esas expresiones fue difícil, computacionalmente pues también fue costoso. Si esto se pudiera aplicar como en un lenguaje de bajo nivel sería mucho mejor. Y la construcción es mucho también, es mucho como del caso particular, ¿cierto? Es muy difícil hacer una generalización, pero como les decía, está construido a partir de una, es un proceso pues como de integración y de optimización, que en el caso particular pues uno lo puede construir, pero es difícil llegar a una generalización, de ahí la dificultad como de un paquete que se pueda usar como para todos los modelos. No podríamos usar un paquete para este modelo en específico, pero digamos que cuando nosotros lo implementamos obtuvimos buenos resultados, pero sí, digamos que es pero de eso se trata pues también la investigación, creo yo, y los aportes que se hagan y la construcción de ciencia, sí. Yo tengo una pregunta, con respecto a la escogencia de la combinación lineal, el A y el B, la mayoría de los ejemplos fueron presentados con una y B en uno. ¿Qué metodología o qué estrategia o qué recomendaciones tienen para esa combinación lineal? ¿O se pueden estar también dentro del proceso de optimización? Sí, es igualmente, si hay una creencia pues, o que se quiere dar mayor peso al error tipo 1, pues ya ese valor de A y B no sería 1, sino que A sería mayor que B, por ejemplo. Pero el resultado, digamos, se obtiene de la misma manera, ¿cierto? Es una combinación lineal, solo que nosotros decidimos tomarla pues como los errores de igualmente graves, pero pues ahí incluso en esta misma aplicación podría considerarse un escenario distinto. Nosotros no lo hicimos, pero pues no tiene pues como mayor complejidad. Una pregunta acá del profesor René. Aprovechando que Víctor mencionó que hablaste de esas ponderaciones, ¿se podrá cuantificar el efecto de tener las ponderaciones muy grandes? Porque si esos valores A y B, yo les hago igual a 100, 200, 500, 1.1, 1.01, o si son ponderaciones, es decir, un W1 menos W, ¿no sería más interesante para efectos de uno decir, quiero cuantificar más el error tipo 1 que el error tipo 2? Porque si son constantes simplemente en una combinación, yo podría pensar que eso tiene un efecto numérico si pongo valores demasiado grandes en A y B. Está pensando de aquí porque existe 1 y 1, es muy sencillo. Básicamente los pondero igual, pero para mí eso no es una ponderación, sino que es una combinación. Entonces, no sé si de pronto no lo has pensado, pero podría ser interesante ver si esos factores más bien los uso en términos de ponderaciones, como tal, número entre 0 y 1, porque numéricamente eso puede tener un efecto menos grave. No sé, no sabría que es como... Pero si pongo 100, ¿por qué no poner 100 y 100? ¿Cuál sería el efecto? Si pongo 1 y 1, ¿por qué no poner 100 y 100? Pues, diría uno, no debería haber ningún problema, pero puede que sí. Se van sus valores ahí, ¿ve? No salen de una función de pérdida, ¿Sus valores ahí, ¿ve? Pues ellos salen de la generalización del lema de Neyman Pearson. Creo que después se establecen uno... Ahí ve también teniendo una opción de pérdida cuando se considera tabla, es verdadera. Pero aquí específicamente no, vienen es del lema que encuentra ese test, que esa combinación lineal, o sea, que ese test óptimo, ¿cierto? Que minimiza la combinación lineal de los errores, pero no viene de la. De la función de verdad, pero no lo consideramos. Pero en el lema de Neyman Pearson es la tabla,
y la K es el meollo del asunto acá. La K que permite comparar una densidad con la otra. Sí, pero ese es el caso, el lema sí, generalizado. Sí, el lema generalizado. Sí, no, no consideramos otros escenarios porque digamos que yo pensaría más bien pues que la idea es encontrar ese K que minimiza eso independientemente del peso que tenga cada uno de los errores, porque ese peso pues depende del, no sé, del conocimiento del investigador, no sé. Pero sí depende, porque finalmente... Ah, bueno, el valor de K sí, pero lo que nosotros en última lo que necesitamos es ese valor que los minimiza, la combinación sea cual sea el peso que tenga. Pero ese K debe cambiar, claro, debe cambiar. Sí. Destinados clásicamente para fijar un error tipo 1, por ejemplo, en general. Pero no hicimos ese escenario. Sí. Bueno, entonces le agradecemos a Estefanía. Muchas gracias por haber aceptado de nuevo la participación en el seminario. Y lo esperamos para la próxima conferencia, que ya sería en el mes de mayo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.